Gracias por seguir de cerca las noticias. Una familia fue asesinada en la madrugada por un grupo que entró a su humilde vivienda en una aldea de Villa Canales. Aún se desconocen las razones de la masacre que, por cierto, cobró la vida de tres menores. Juguetes de niños en el suelo, ropa de cama con sangre y varios papeles tirados es como se puede describir la escena que se vivió este día en esta humilde vivienda en la aldea Las Escobas en Villa Canales. En esta casa ingresaron en horas de la madrugada por lo menos unos 12 hombres fuertemente armados con fusiles de asalto, entre estos AK-47. Los delincuentes portaban trajes de color negro, gorros pasamontañas y tres perros con cadena. Los hombres, al momento que ingresaron a la vivienda construida con lámina y palos rústicos, desenfundaron sus armas de fuego, asesinando a 7 personas, todos miembros de la misma familia. Fueron familiares al lugar de los hechos y identificaron a los fallecidos como Enrique González, de 24 años, su esposa Sandra Isabel González, de 25, el cual en sus brazos tenía aún a su hija de 8 meses, identificada como Yulisa Azucena González. En los demás cuartos se localizaron a Azucena González, de 30 años, María Concepción, de 50 años, Isabel González, de 8 años, Roberto González, de 12 años. Estas personas presentaban heridas de arma de fuego. En la vivienda, los cuerpos de socorro y policía descubrieron por lo menos unos 40 cascabillos de arma, las utilizadas por la banda. Al lugar de los hechos se presentaron los altos mandos de la Policía Nacional Civil, quienes detallaron que esta masacre se debe a una posible venganza. Tengo ahí de una persona que posiblemente está en la cárcel, una señora, pero no tenemos ahí mayor dato, pero sí estamos ahí esclareciendo y en el transcurso del proceso vamos a lograr ahí sé que dar una información más amplia de lo que realmente pasó. Y las cámaras de Noticiero Guatevisión captaron imágenes de dolor, principalmente de varios vecinos, quienes prefirieron no dar mayor información por el temor. Dentro de los humildes cuartos, las fuerzas de seguridad localizaron a varios animales que se escondieron al momento de la balacera. Plomacera se oyó y los gritos de ella. Fue una la única la que gritó y nadie gritó. Pues sí, desde mucho tiempo los amenazaban. ¿Quién los amenazaba, señor? El mismo muchacho que está allá. ¿Qué les decía o por qué las amenazas? Pues dice que por pelear por el terreno. Por el terreno todo esto que está aquí, que quedó la escritura ahí con el avionado. Los vecinos de la aldea Las Escobas le exigen a las autoridades del Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil más seguridad en este sector, ya que temen una nueva masacre. Por una Guatemala en paz en cámara, Diego de Diego Marcos, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.